No solamente ganó Lanús en la jornada de ayer, el último campeón del fútbol argentino, sino que alguien, un equipo que se consagró campeón en la semana, hablamos de la Recopa Sudamericana y hablamos de River, ayer goleó a Banfield en el Estadio Monumental, un estadio repleto de gente. Para seguir de cerca a este conjunto de Marcelo Gallardo, que ayer terminó goleando a Banfield, aunque por momentos se le complicó. Driussi iba a abrir la cuenta en menos de 5 minutos, 4 casi iban del partido cuando marcaba el primer tanto de este encuentro. Allí estaba de cabeza intentando y marcando el 1-0. Después de este centro, Nacho Fernández era el que no podía, cuando algunos pedían penal dentro del área. Lo cierto es que el partido continuó, ganaba River tan solo 1-0 y llegaba el momento de la igualdad en esta acción combinada en el ataque del taladro. La habilitación para un hombre que le ha convertido varios goles ya a Boca y jugando con varias camisetas. Hablamos de Santiago Silva, el uruguayo, que de esta manera ponía el 1-1 parcial. 39 minutos iban de la primera etapa cuando llegaba el momento del 1-1. Aquí está una vez más y visto desde atrás. ¿Había posición adelantada acá o no? Lo cierto es que el que iba a convertir era Alario, pero cuando salía corriendo el árbitro y en línea, a instancias de línea, le decía, vos no, Driussi era el que estaba adelantado. Bueno, en esta imagen se ve que Driussi tampoco estaba adelantado. Lo cierto es que tuvo intención de jugar la pelota y por eso en línea, que sí entendía que estaba en offside, le anulaba el gol al conjunto millonario, que igualaba 1-1, pero que sí iba a llegar a desnivelar ya en el segundo tiempo. 4 minutos, pero de la segunda etapa aparecía Lucas Alario, el cordobés, para poner el 2-1 parcial. River, que ganaba, seguía generando situaciones de peligro y en esta iba a llegar a ampliar más las distancias y prácticamente a definir el encuentro. Piti Martínez hacía la personal, daba en el palo y por allí atrás, que venía levantando la mano hace varios segundos, aparecía Andrés D'Alessandro. Remate de larga distancia y el 3-1, festeja con la familia allí el jugador de River, que iba a salir muy enojado con Marcelo Gallardo, que en principio daba la sensación de que el entrenador no entendía bien si era un chascarrillo, si se estaba riendo, si lo estaba cargando o si estaba enojado. Bueno, fue este último y en conferencia de prensa el propio Gallardo iba a aclarar que él decide cuándo pone a los jugadores y cuándo los saca y cuánto juegan. Piti Martínez, el ex Huracán, que redondea la goleada. Fue 4-1, victoria de River en el debut de este campeonato, que recordemos la próxima semana tendrá libre por fecha FIFA.